momento de hablar de economía y finanzas personales. Para ello está aquí nuestro colaborador, José Jesús Bata. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Buen día. Bueno, ya son tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Pues bien, bien, de aquí disfrutando las lluvias. Ahora que terminaron ya las elecciones y todos los conflictos que han traído consigo, aunque bueno, queda todavía una semana de debate, ¿crees que ahora sí el gobierno federal vaya a aflojar la economía? Pues mira, independientemente del ambiente postelectoral que se dé, tiene una oportunidad inmejorable de aquí a enero para tomar cierto tipo de medidas independientes de los movimientos internacionales. Y te digo por qué. Se viene una etapa muy grande de desequilibrios. Vamos, ¿qué desequilibrio? ¿Qué era el tema que ibas a tratar? Sí, básicamente es el tema que yo voy a tratar de abordar. Los desequilibrios, la economía está llena de desequilibrios, pero teóricamente hay ciertos aspectos que buscan que se logre el equilibrio. ¿Por qué digo que la economía siempre está en desequilibrio? Nunca las importaciones son exactamente iguales a las exportaciones. Nunca los impuestos son exactamente igual al gasto público. ¿Por qué? Pues porque existe el crédito internacional y el crédito al gobierno. Y si analizamos cada una de las variables económicas que van amarradas, pues podemos observar que nunca son exactamente iguales. No obstante, hay toda una corriente del pensamiento encabezados básicamente por Kenneth Arrow y un economista de apellido Hicks. En este caso, que ellos lo que plantean es, tenemos un ambiente en donde se busca lograr el equilibrio. ¿Qué significa? Es la parte del deber ser de la economía, pero siempre hay desequilibrio. Bueno, ¿por qué hago toda esta aproximación? Porque se vienen periodos muy fuertes de desequilibrio que México puede tomar para poder aflojar la economía. ¿De qué estamos hablando? Hay una sobreemisión de dinero desde el 2008 a la fecha. Entonces, va a crecer la economía de Estados Unidos de una manera muy importante y aquí las empresas exportadoras pueden aprovechar ese crecimiento del ciclo económico para crecer. Bueno, en este aspecto se puede dar. ¿Qué otros aspectos hay de desequilibrio? Tú sabes que está prohibido la protección al comercio internacional. Hay dos signos que predicen brutal. O sea, que no dejes entrar productos extranjeros. Que no dejes entrar productos extranjeros. Somos una economía abierta, pues, ya no, forzadamente, pero abierta. Bueno, nosotros somos fanáticos de la economía abierta. Bueno, no nosotros, sino el gobierno, que ha puesto algo así como, no sé, como un dogma de fe, el que tiene que ser la economía abierta, pero vamos... A partir de Salinas, ¿no? A partir del no, es a partir de la Madrid, teóricamente, pero desde el 84 se dieron las condiciones, cuando terminó el GATT y se dio la Organización Mundial del Comercio. Pero bueno, ¿qué tipo de proteccionismo? Ya no es poner 200% de impuesto a un producto para que no entre. No, ahorita hay medidas mucho más refinadas, ciertos componentes tecnológicos, cuando se explota la mano de obra, cuando se utiliza mucho plomo o cuando les da la gana. Por ejemplo, los chinos no nos compran tequila y puercos. Ah, pues porque recibió el presidente al Dalai Lama. Bueno, pues le dio la gana y se protegió. Ok, ¿qué es lo que va a hacer? O estas eventuales observaciones que hacen los norteamericanos de repente sobre el atún mexicano porque matan delfines, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay algún pretexto que sí para los han poner de matar, ¿eh? Pero pues independientemente de que los maten o no los maten. O el aguacate o el jitomate. Siempre hay algún pretexto que se puede poner. Lo que pasa es que la inventiva del mexicano como que lo dejaron a los puros albures, pero no dejan que tenga algo para poder proteger la economía mexicana. O sea, casi no hay ningún tipo de... Yo me acuerdo que, por ejemplo, entrevistaron una vez al ex director del Bancomex, Romero Hicks, y le dicen, bueno, es que es muy protegida. Y lo único que se le ocurrió decir es que algún empresario que va a China siempre vende algo. ¡Ay! Como que no. Como política de Estado, ¿qué es lo que se pretende? Ok, si todo el mundo está protegiendo su economía, porque Estados Unidos está haciendo un tratado de libre de comercio con la Unión Europea que excluyó a México. Estados Unidos está haciendo un tratado con el grupo del sudeste asiático, el ASEAN, excluyendo a China. Y hace todo el acuerdo transpacífico, de cooperación transpacífico, que utiliza a casi todos los países, incluyendo en este caso a México, asiáticos y americanos, excluyendo a China e incluyendo a Australia junto con un tratado militar. ¿De qué estamos hablando?
de que se vienen serias repercusiones en contra de los productos chinos. ¿Qué es lo que puede hacer México? Vamos, en cuanto al mercado de Estados Unidos, que las empresas exportadoras vuelvan a ocupar su lugar y aquí hacer cierto nivel de proteccionismo, sobre todo a qué tipo de industrias, a las pymes, que es que los recursos de los subsidios que se van a dar por más de 400 mil millones de dólares contra el hambre, contra la pobreza, contra la pobreza extrema de los ancianos, etcétera, pues se utilice, pero sin concurso internacional, que se dé aquí en las pymes. Así sí se puede incrementar tanto la producción como el consumo de productos de aquí. Yo creo que por ese lado... ¿Ya viste, por ejemplo, que el gobierno del estado de Guanajuato va a dar ahora una beca universal consistente en uniformes deportivos para todos los estudiantes de secundaria? Bueno. Lo cual habla algo así como de 600 mil uniformes. Ajá. Lo bueno sería que los fabricaran... Pues aquí en Guanajuato, guanajuatenses, en Orión, ¿no? En Irapuato, en tantos talleres que hay desempleados. Y quieres tocar a varios, ¿no? Nada más a unos cuantos. Sí, ¿no? Desgraciadamente, bueno, cuando el municipio de Moroleón, que estuvo en su tiempo con Adrián Sánchez Contreras, gobernado por el PRD, fue a tocarle las puertas en tiempo de López Obrador, dice, bueno, pues nosotros podemos surtir algún tipo de uniforme, pum, le cerraron la puerta, ahí están los contratos hasta el final de mi sexenio. Tampoco son, vamos, yo creo que siempre hay concesiones para alguien. Ojalá no se trate de monopolizar a un grupo determinado de gentes. Pero entonces tú dices, los desequilibrios de la economía dan oportunidad a la gente, siempre cuando esté atenta a ellos. Vamos, ¿no? Los desequilibrios de la economía que se van a dar, puede aprovecharlos México si se quita un poco el dogma de que tenemos que estar en apertura absoluta para que no se enoje el niño Dios o no sé qué tipo de argumento. También defendernos un poco. Bueno, los zapateros es lo que han venido reclamando hace tiempo. Pues lo que pero pasa, está difícil pelearse con China. Está difícil, pero si el gallo mayor se está peleando, pues mientras se entretienen ellos, tú puedes hacer tus maniobras. Más agresividad de parte de nuestros altos funcionarios. Somos bien pasivos, así ya, bien ya, obedientes. Ya hablaremos en una próxima colaboración tuya de cómo estás viendo a Ildefonso Guajardo como secretario de Economía. ¿Te parece? Pues mira... No, no me lo digas ahorita. Bueno, después, vamos a investigar. Sí, porque ya no tenemos tiempo, Jesús. Bueno, pues ya. Gracias. Te veo aquí la próxima semana. Bueno, como siempre, te leo en Zona Franca también. Ajá. Déjame hacer un corte para regresar con nuestro segundo bloque de información local.